Para todo el país desde La Plata, América 2. Adriana Constantini. Te voy a hacer unos regalos, Adriana. ¿En serio? ¿Sí, de tengo entrada? Sí, sí, sí. Cosméticos de Tzu Cosméticos para vos. Gracias. Tengo bueno. De Black & Decker, nada menos que de Black & Decker, una juguera. Gracias, Pinky. ¿Te gustan los jugos? Sí, exprimiditos a la mañana, gracias. Y espero que te gusten las plantas, porque mira, qué divina la planta que te ha mandado Faithful. Muchas gracias. Todas las plantas. Un helecho. Un helecho, además que está sanísimo, con buena forma. Sí, sí, sí. Lo dejo acá y después me lo llevo, Todas las plantas que hay en el estudio son de Faithful, ¿ves? Divino tu estudio. Y el jardín de invierno, mira lo que es de planta. Divino. ¿A qué no sabes lo que me hizo mi vecina, la Susana Fontana? ¿Qué te hizo? Lo invitó a almorzar a Imanol Arias. Le dijo que, yo creo que lo engañó, le dijo que tenía una paella. ¿Y? Y allá se fue. Bueno, hablemos de moda. ¡Qué linda estás! No, estoy con gripe. No me digas. Justo hoy, sí, porque vengo de Paraguay, el cambio de clima, sí. Ay, qué feo. Pero bueno. Que una vez estaba hablando por teléfono con Borges, que yo lo amaba, ¿no? Digo, ¿cómo le va a Borges? Me dice, ay, estoy con gripe. Digo, ¿pero cuánto lo lamento? Me dijo, Pinky, no sea exagerada. Dije, no, mire, yo que conozco un poco de enfermedades, cuando uno tiene gripe, le duele la cabeza, está bombado. Sí, estás ahí, la voz de la otra gente le llega lejos y la propia le retumba. Esa es la sensación. No puede respirar, le lloran los ojos, tiene un poco de fatiga. No parece que le pasa un camión por encima y la gente dice, ah, tiene una gripe. Y se visto desde allí, gracias pero por sus condolencias. Igual estoy muy contenta, Sí, ¿no? Sí, igual estoy muy contenta de estar acá, de que me hayan invitado. ¿Y qué estabas haciendo ya? En Paraguay estábamos presentando nuestra colección de otoño-invierno. La Constantini Internacional. Y por lo menos del Mercosur. Porque no solamente estás en Paraguay. Sí, por suerte también estamos en Uruguay, estamos en Chile. Estuvimos dos temporadas en México, ahora momentáneamente la cosa se cortó, no dan los precios. Pero bien, saliendo un poquito también. Y en todo el país. Y por supuesto, en todo el país, por supuesto. De la tarjetita porque tienen los nombres. Sí, tengo los nombres de las chicas. ¿Empezamos? Dale. ¡Moda! Moda con Lorena Giaquinto. Primera, Eliana Qué Lercio. Lindo le queda a Lorena el pelo nuevo. Ah, divino. Bueno, esta es la línea de jeans que continuó, la sacamos el verano pasado. Y esta temporada hemos sacado la línea de cueros. Y acá dos tonos muy, muy actuales, como es el bordó. Lorena, date un poquito más atrás que tenés mejor luz. Ay, querida, ahí. La línea de tejidos que también sacamos esta temporada. Acá estamos combinando Nobu, pantalón de loneta color bordó y una camisa de seda con aplicaciones de gamuza. Es hermosa la camisa, toda la ropa es linda, pero esa camisa es Y las camisas son mis bebés. Eliana Guercio, también siguiendo con la línea de jeans, es un jean elastizado. Blue Blue se llama este color. Y una campera de Nobu con telar en las mangas en color bordó. Y una camisa que tiene un poquito de todas las técnicas de bordado. ¡Piu! ¡Qué lindo! Aplicaciones, punto musgo, punto realce, un poquito de todo. Yo que adoro las camisas. ¿Cómo los fusos? Qué bien que quedan. Y qué cómodo. Ay, sí. Todo el día. Yo qué no cómodo, lo suelto. Para viajar. Bueno, Ileana González tiene un piloto de seda gamuzada. Pobre Ileana, me dijo, me pusiste todo, porque tiene también el paraguas haciendo juego. Tiene un blazer de corduroy con el canesú en cuero bordado en lana, que hace juego con el bordado del suéter. ¿Cómo no vas a tener un éxito tan grande? A mí me gusta lo artesanal. Es espléndido lo que haces, es espléndido. Y la combinación del azul con el marrón que tan bien queda, sí, ¿eh? Sí. Andrea Burstein, con un tapado corto, muy cómodo. ¡Qué canchero! Muy cómodo y canchero, en color chocolate. Chocolate y negro es la combinación, pantalón de crepe de lana y la camisa con aplicaciones de gamuza y bordado en lana. Chocolate y negro es una combinación estupenda, ¿no? Sí.
La Florio, Florencia toda de natural. Ese es uno de mis colores preferidos. Sí. Mira, también con un abrigo en paño velour. Un abrigo clásico. Textura lindísima porque no pica, abriga lo suficiente. La bisutería también es de la colección. Ah, de la propia Adriana Constantini. Sí, todo, nada es prestado. Carolina Ripetta tiene un taller. Elegantísimo. Sí, de tricotina de lana, con un corte muy clásico, muy varonil. Camisa de seda bordada. También la combinación del natural, el negro y el bisón. Cartera de la colección y los guantes también. Estoy deslumbrada, ¿eh? Por eso me quedo callada. ¿Por eso no hablas? ¿Sigo hablando yo? Habla, habla. Karen también tiene un taller de corte diferente. Ay, mira también lo que es ese cuello. En color gris melange. Cardigan esta vez, más cortito, más entallado. Y una camisa en crepe soulier con nuestros bordados. De paño, con muchas hermosa. Colitas de bisón, practiquísima, ¿eh? Qué hermosa, sirve para todo sí, esa sí. capa. Y un smoking. Es una chaqueta con alamares, con un palazzo de terciopelo de seda y una blusa. Ay, el terciopelo, qué tela tan agradecida, por favor. Cómo luce todo en todo. Tiene un brillo tan especial y la blusa. ¡Ay, qué atrevida! ¡Qué atrevida! ¡Qué linda, por favor! Y mi amiguita, la Yasalde. ¡Ay, qué deliciosa que se te ve, Carmen, con ese conjunto! Un palazzo de crepe de satén con un chaleco de terciopelo. Se le ve la pancita. Se le ve. Que tiene una espalda muy linda, toda, toda bordada. Te advierto que la golilla te la voy a robar antes de que te vayas. ¡Qué buena idea! Los años que hace que yo quiero que alguien me haga una golilla. Pero vos sos re yabor. Ay, pero esa golilla es perfecta, es perfecta. Bueno, yo no tendría que decirlo, pero es no, linda. Es perfecta realmente. Bueno, gloriosa. Eso fue todo. Plano general, dire, para que veamos a todas las bellezas con la moda de Adriana Constantini, nuestra diseñadora ya internacional. Bueno, gracias. Internacional. Gracias, gracias. Gracias, Adriana. A vos. Muchas gracias. Gracias. Vamos a la cocina a ver qué están haciendo los chicos. Da vuelta una cámara, Martín. Ah, no, no te apures. Hagamos la pausa. Volveré después de los anuncios.